Y continuamos hablando de esta cuestión porque desde hace un par de días, sobre todo, la noticia sigue siendo el dólar, que parece no tener freno por estas horas. En los títulos decíamos que cotizó hoy a 333 pesos, pero se acaba de actualizar, ya es 338 pesos. Vamos a hablar de esta cuestión y nos acompaña a través de videollamada el contador Cristian Ocampo. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación. Hola, buenas tardes, Joana. Un gran saludo para vos y la audiencia. Una situación realmente difícil la del país, todos preocupados por la situación del dólar, porque sabemos que nuestra economía tristemente está regida por la divisa norteamericana. Así es. Bueno, mirá, verdaderamente estamos en una corrida cambiaria importante. Esto tiene y encuentra sus razones en un problema que es central, que es el déficit fiscal. El déficit fiscal, estaba revisando algunos números, en el mes de mayo, acumulado este año, ya se llevan 850 mil millones aproximadamente versus 306 mil millones que fueron el año pasado. Esto implica la magnitud del crecimiento, ¿no es cierto? Un 117% aproximadamente mayor al año pasado. Esto genera la necesidad de financiamiento para poder proseguir con algunas políticas públicas que se vieron afectadas por distintas razones: pandemia, la guerra, la cuestión social en el país. Entonces el Estado no tuvo otra fuente a cual recurrir, que fue la emisión monetaria. Esta emisión monetaria cargó de pesos al mercado interno, y esto está haciendo recalentar los precios, ¿no es cierto? Ahora, ¿hasta cuándo se puede llegar, Ocampo? Porque por estas horas vemos que no tiene techo. Recién decía, nosotros titulábamos hace algunos minutos nada más 333, ahora es 338, y día a día nos viene sorprendiendo. Cuando 300 pesos en algún momento se dijo que podía llegar a ser en realidad la cifra para fin de año. Mira, en una situación de enormes expectativas negativas, el dólar puede oscilar y puede incluso subir más, puede oscilar hacia la alza, pero también puede retroceder en tanto y en cuanto se den algunas cuestiones que son centrales en este momento. Las expectativas económicas rigen gran parte del pensamiento de los actores, ¿no es cierto?, inversores, ciudadanos, que están esperando definiciones claras del plan económico del gobierno, un plan integral que permita trazar un horizonte para todos los actores. Hoy, quien tiene con la brecha cambiaria que se está produciendo, hay enormes incentivos a la importación, pero muy bajos incentivos para exportar. Entonces, ahí tenemos un conflicto. Tenemos enormes incentivos para que turistas visiten el país porque lo compran y con el agravante de que van al mercado informal a hacerse de los pesos, a un precio de 330 y pico, como está la cotización. Entonces son desajustes que están funcionando en nuestra economía, que tienen que ser por lo menos orientados. La solución no es inmediata, acá no se aplica una medida y mañana se solucionan los problemas, pero sí hay que trazar una hoja de ruta inmediatamente, que lo tiene que hacer el plan económico, con un amplio aval y consenso político de la clase total, digamos, la clase política total. Ya no alcanza solo con que el gobierno anuncie medidas, porque la credibilidad que se produce, que se está produciendo, la falta de confianza en estos escenarios de confrontaciones permanentes, ya los actores no tienen confianza. Ahora, con este cuadro de situación que tenemos en este momento, estamos hablando a las claras de que los inversores no confían, todavía al menos no se ganó la confianza tras los últimos anuncios de la ministra de Economía, los únicos anuncios que hizo en realidad. Claramente. A ver, la ministra en sus primeros anuncios intentó trazar una hoja de ruta con dos definiciones importantes. Vamos a cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional, a las cuales nos hemos comprometido, y vamos a encarar la cuestión del déficit fiscal. Pero lo hizo desde un lugar muy técnico administrativo, no tras un plan integral que tiene que ser más amplio, que tiene que evaluar la situación cambiaria, que tiene que evaluar la cuestión monetaria, es decir, cuánto más vamos a emitir, la cuestión fiscal, hasta cuánto vamos a avanzar con el déficit o cómo lo vamos a ordenar. Iremos por una reforma fiscal inmediata que permita acercar recursos a las arcas del Estado. Iremos por una reducción del gasto público que no nos impacte
en forma adversa al punto de que se produzca un proceso recesivo. Es decir, estos son los interrogantes que tiene que resolver el equipo económico, para el cual tiene que, como te decía, no alcanza solamente, lo tiene que trabajar y consensuar con el arco político, porque esto va a demandar mucha fortaleza del equipo político para recuperar credibilidad. Hoy, esta abundancia de pesos que se generó a partir de sucesivos procesos de emisión para cubrir el déficit fiscal ha generado que en el mercado haya pesos por todas partes. Vamos a pruebas sencillas. Te vas a buscar un repuesto de automotor, te vas a buscar un electrodoméstico y te dicen que no hay, ¿no es cierto? Es porque todo el mercado interno está recalentado y esto está lidiando contra el proceso genuino de generación de divisas, que es, o las exportaciones, que si bien son importantes, venimos con un nivel de exportaciones muy altas, pero la necesidad de importación energética y de estos bienes y servicios que hoy el mercado interno está consumiendo hace que sean insuficientes. Acá hay que bajar un poco la intensidad del recalentamiento de la economía, esto es fundamental. Será por la obra pública, será por la reducción de otro tipo de gastos que habrá que tallar finito para ver cuáles son. Uno de ellos, se decía y decía la ministra, que van a tratar de demostrar austeridad por parte del gobierno nacional, que se iban a limitar o hasta prohibir los viajes al extranjero de los funcionarios. ¿Alcanzan medidas de esta magnitud, al menos para dar esta señal de tratar de contener la inflación? Porque sabemos que la suba así del dólar lo que está generando es la inflación. Sí, mira, no son suficientes, no van a arreglar el problema del déficit fiscal, pero sí claramente son señales a la población, son señales al mercado inversor para que comprendan de que Argentina empieza a trazar un camino diferente. Hoy, toda esta emisión monetaria va a parar a un único destinatario, que es el Banco Central, que lo captura a través de la LELIC. Pero ya está la desconfianza que los inversores ya no están colocándolo en bancos, se están yendo los dólares financieros. Es decir, ya dejan de confiar incluso en el propio Estado. Por eso, acá hay que provocar no un shock fiscal, sino un shock de confianza. Y esto es político. Yo, más o menos, lo trato de graficar al problema desde el punto de vista técnico y político. El déficit claramente es un tema técnico. La falta de financiamiento es un tema técnico, hay que recurrir a algún instrumento que nuevamente genere confiabilidad para acceder. Pero nada de esto va a ocurrir si no provocamos este shock de credibilidad que lo da la política. Y hay que estar muy atento a la cuestión social. También hay que dar un shock de credibilidad a los sectores sociales de la población. Sí, porque sabemos que esto lo que puede desencadenar también socialmente, esta disparada de precios que está habiendo, tristemente en nuestra historia y muy reciente, hemos vivido momentos realmente difíciles a partir de situaciones económicas muy complicadas. Contador Ocampo, le agradecemos muchísimo su tiempo, este contacto. Por último, ¿podemos dar un mensaje a la sociedad? Porque a todos nos toca ser partes. Creo que como espectadores, viendo qué pasa, qué nos queda, ¿podemos hacer algo, atarnos los cinturones y ver qué sucede nada más? Sí, mira, yo estoy trabajando permanentemente en estas cuestiones y el mensaje que le doy a la ciudadanía es que tome previsiones en cuanto a tomarse lo que no sea inmediato, postergarse de alguna manera, no salir alterado a querer comprar todo, porque eso es lo que está generando la cadena, la suba inflacionaria, ¿no es cierto? Cuando sí, todos juntos queremos ir a comprar hoy lo que necesitamos. Esto es, en general, debería ser una contribución que podemos hacer los ciudadanos. Otra cuestión, sí, me parece que es sumamente necesario, es urgente abrir una mesa de diálogo franca, honesta y sincera con los sectores sociales. Esta tensión que se vive permanentemente en la provincia y en la nación, que lo vemos con manifestaciones, múltiples manifestaciones, hay que encontrarle solución. Por lo menos hay que darle una perspectiva de solución. Lo que no se puede seguir haciendo es no trabajar el problema a fondo, porque si dejamos que las cosas vayan sucediendo y no les ponemos un límite, no quisiera decir que tengamos que llegar a estas crisis del 2001 que todos recordamos, tristemente recordamos. Sí. Por eso es inminente que
se trabaje en la cuestión política, hablar sector con sector y empezar a trazar acuerdos que permitan pensar a largo plazo. Por último, de la reunión que hoy se está generando en el Ministerio de Economía hay expectativas, y por los actores, creo que por los actores que están reunidos, el de turismo, producción, agro, Banco Central y AFIP, creo que las medidas van a tener un sentido de apalancar los sectores productivos estratégicos que generen divisas, el Banco Central poniéndose una meta de emisión respetable y consistente, la AFIP, si están en esta mesa es porque alguna política de tributaria tiene que producirse, una moratoria, por ejemplo. Yo creo que cargar de más impuestos a la población ya no habría espacio, pero sí, por ejemplo, dar facilidades extendidas para un amplio plan de pago que aportaría recursos al Estado. Y, por supuesto, el agro es fundamental porque los desincentivos que hoy tiene el exportador para liquidar su producción son tremendos. Entonces, hay que buscar un esquema que permita que los exportadores liquiden sus bienes, pero que no lo hagan a pérdida, ¿no es cierto? Porque tampoco nadie lo hace por voluntad propia. Entonces, son momentos muy complejos. Generalmente, por algo se producen los fines de semana, llegamos a los fines de semana, es necesario un plan integral con amplio consenso político. Ojalá se dé, y muy pronto, por el bien de todos los argentinos. Contador Cristian Ocampo, le agradecemos muchísimo por su tiempo y sus conocimientos también compartidos con la comunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes, por lo gusto. La noticia del día, tristemente, sigue siendo el dólar, sigue siendo la noticia por estos días, porque no encuentra techo, se ha vuelto realmente sin frenos y preocupa a todos porque afecta a la economía de cada una de las familias argentinas.